Voy a empezar por usted, Charlie. Saque esa escopeta que tiene ahí debajo. Pero hágalo cogiéndola por el cañón. ¿Oye? Creí que ibas a pedir una copa. Llevas una temporada seco. La escopeta primero. Déjela ahí. Apártese. Jim, Pedro. Aquel lado. Muy bien. Y al resto, no se lo diré dos veces. Pónganse en pie y quédense quietos. ¡Vamos! Y ahora uno por uno. Usted primero. Vayan soltando los revólveres y déjenlos caer. ¡Vamos! No hay razón para que se mueva, Charlie. ¿A qué viene todo esto? Buscamos a un hombre que entró aquí corriendo. Aquí no ha entrado nadie. Recordaremos lo que acaba de decir. El hombre que buscamos lleva las botas con barro. Ahora uno por uno levanten los pies. ¿Quién vio a ese hombre correr hacia ti? Yo. Oh, me olvidaba de usted, Charlie. Salga. Como un espejo. Doug, tú vuelves a ver visiones. Será mejor que tomes un trago. Doug. A ver si esto te ayuda. Creo que tomaré ese trago, Charlie. Sabía que lo harías. Si quiere el revólver, cójalo. Espero que lo haga. Lleva barro en las botas. Es el tipo que buscábamos. Sí, no hay duda. $50 oro, una preciosa moneda. Esto es lo que Burdett cree que vale la vida de un hombre. Es dinero ganado trabajosamente. Asesino a sueldo. Un sueldo ruin de $50 en oro. ¿Tiene usted también alguna moneda en el bolsillo? No, a mí nadie me ha pagado. No me vendo. Ni tampoco entró nadie aquí corriendo, ¿eh? No, no voy a hacerle nada. ¡Levántese! Escuchen esto. Atajo de granujas. Saldrán todos del pueblo. Y llévense a su compinche. Díganle a Burdett que han acabado con Wheeler. Y díganle de paso que si manda a otro lo pague mejor, porque le va a costar ganarlo. Charlie, conviene que usted... ¿No has terminado aún, Dud? ¿Tienes prisa? Nadie nos espera. Usted me tiró una moneda, ¿no? Pues sí, pero... ¿Quiere recuperarla? Sí. ¿Sabe cómo? Déjamelo a mí, Chance. Charlie, acérquese. Sí, sheriff.
Nos acompañará. ¿Por qué me elige a mí? ¿Por qué de ser yo? Recoja esas armas. Vamos a llevarlas a la cárcel. Vamos, apártense. Déjenle sitio. Aseguraría que en adelante entrarás por la puerta principal.